Bueno, pues muy buenos días a todos. Qué gusto verlos. Decíamos ahorita hace unos minutos que estamos ya contando los días para vernos en Ciudad de México. Si todavía no eres parte de este grupo de personas que vamos a estar allá, tienes que hacerlo. Haz lo que tengas que hacer, lo que sea. Busca los medios, busca la solución, pero no te puedes perder este evento de cuarto aniversario. De verdad, si vas allá, vas a valorar y vas a agradecer estar ahí. Y si no vas, te anticipo, te vas a arrepentir, porque vas a estar viendo en todas las redes sociales lo grande, lo maravilloso de este evento y te vas a perder una oportunidad de oro. Entonces, estás a tiempo, estamos ya prácticamente a 8 días de vernos, de reunirnos, así es que adelante, haz lo que tengas que hacer. Y bueno, hoy me toca compartir con ustedes y elegí un tema que creo que a todos nos sirve. Es algo a lo que nos enfrentamos todos los días. Y antes de arrancar, quiero que me vayan escribiendo por ahí en el chat una de esas objeciones a las que se han enfrentado. Porque ahorita vamos a ver el tema y nos vamos a dar cuenta de algo importante. Vayan escribiendo por ahí el que quiera, ¿sí? Y voy a compartir mi pantalla para poder iniciar con este tema que a todos a veces nos confronta, nos hace dudar, nos pone a temblar, no sabemos qué responder. Y yo te quiero preguntar algo antes de iniciar. ¿Cómo está tu nivel de convicción? ¿Cómo está tu nivel de confianza? ¿Cómo está ese nivel de certeza de que estás en el mejor lugar? ¿Realmente te la crees? ¿O es nada más un decir? ¿Es una frase trillada a lo mejor? ¿O realmente sientes eso en tu corazón? ¿Sientes eso en tu pecho? De que Actives es el proyecto de tu vida. De que Actives llegó para cambiar tu vida. Porque eso es lo que vas a transmitir. Y esa certeza y esa confianza que tú puedas sentir hacia nuestro proyecto es lo que te va a dar las herramientas y las palabras correctas para responder a estas objeciones. Entonces, voy a empezar a leer algunas de ellas, ¿sí? Déjenme ver aquí en el chat. Ok, no sé vender, no funciona, no me interesa, el tiempo se acorta, es muy caro, se enojan cuando saben que es una red de mercadeo, tienen miedo al compromiso, no creen en productos milagros, no me gusta vender, tienen desconfianza, es igual que otras marcas. Ok, quiero que se den cuenta que básicamente son las mismas objeciones para todos. Entonces yo quiero iniciar compartiéndote conceptos muy generales. ¿Y por qué? Porque ahorita nos vamos a dar cuenta justamente de eso. Las objeciones son las mismas. Las personas no y el momento no. Pero quiero que tengamos claro que prospectar es un proceso, no es un evento. ¿Y a qué me refiero con esto? No quiere decir que la persona que tú prospectes ahí va a tomar una decisión. Es un proceso y lo sabemos, es invitar, es dar seguimiento y en ese seguimiento es donde nos vamos a topar con una y otra objeción. Y además quiero que te des cuenta, ¿sí?, que todos desarrollamos un mecanismo de defensa cuando decimos ya, next, el que sigue. Y yo te invito ciertamente a que no pierdas mucho tiempo en personas donde tú detectas que verdaderamente no hay un interés, pero que tampoco la sueltes muy rápido. Muchas veces este mecanismo de defensa de decir, next, vámonos, el que sigue, nos puede hacer perder a líderes valiosos. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que esa persona necesita. Nuevamente, hacer hincapié, se trata de esa persona, no se trata de ti. No es ganar una comisión, no es completar un Club 500, es realmente poderle dar a esa persona soluciones y herramientas para un cambio en su vida. Si no están listos para iniciar un negocio, porque probablemente nunca han tenido un negocio, tú eres la persona indicada para ayudarles. Todos, estoy segura que todos los que estamos aquí hemos tenido dudas en algún momento.
Pero hoy tú como líder eres la persona experta o te tienes que volver una persona experta para ayudarle a ese futuro socio a resolver sus dudas y sus objeciones. Esa persona eres tú, tienes que convertirte en esa persona experta que pueda brindar soluciones. Ahora, necesitamos entender también nuestro trabajo. Y nuevamente insisto, tu trabajo es ayudar al otro. Es hacerle ver a esa persona lo que Actives puede representar en su vida. Y aquí lo puse, es hacerle ver al ciego. Muchas personas desconocen, no tienen idea de lo que tú les estás hablando. Tú necesitas ser esa luz y dar esa claridad y esa certeza para que ellos descubran lo que este proyecto puede significar en sus vidas. Necesitamos educar al ignorante. ¿Cuántas personas desconocen lo que es esta maravillosa industria? ¿O cuántas personas están mal informadas de lo que esta industria representa? Ayer o antier Lilia nos mostraba un video maravilloso que habla sobre la belleza, sobre la riqueza de las redes de mercadeo. ¿Y cuántas veces ahorita en el chat lo pusieron? Las personas nos dicen, yo no creo en eso. Eso es una estafa, eso es una pirámide. Pero tú necesitas estar preparado, ser esa persona experta que pueda responder a esas objeciones. Necesitamos estar aprendiendo constantemente, ¿sí? Y cada experiencia con cada persona que tú contactes, te invito a que lo veas como un aprendizaje. No hay experiencias malas ni buenas. Simplemente se trata de sacar lo mejor, de aprender y de poder responder a cada una de las personas que van llegando a nuestra vida. Y necesitamos también aprender a soltar. Es como encontrar ese equilibrio en no lo voy a dejar ir tan rápido, pero no le voy a invertir tanto tiempo. Y soltar a veces duele, sobre todo con las personas que queremos, las personas cercanas, las personas con quienes tenemos un vínculo estrecho, porque nosotros ya vimos la oportunidad y quisiéramos que todos lo vean, pero no es así. Entonces hay que aprender a soltar, aunque nos duela. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Pues no tomándolo personal. Acuérdate que no te están diciendo no a ti, sino se están diciendo no a ellos mismos. Y en eso es lo que tenemos que ayudarles. Quiero que nos demos cuenta que detrás de una objeción, ¿sí? O una objeción en sí, no es algo negativo. Esa persona desconoce, le falta información, muy probablemente está llena de miedo. Entonces, nosotros necesitamos ser, como les decía ahorita, esa luz, ese mensaje, esa claridad que le permita tomar una decisión. Nosotros necesitamos darle la certeza y la confianza de que esto funciona y de que nosotros lo vamos a hacer junto con ellos. Esa persona probablemente a través de sus objeciones lo que está haciendo es tratar de tener más información y tratar de entender realmente de qué se trata. En mi caso, y creo que en el de muchos de nosotros, las personas que contactamos jamás han hecho o han pertenecido a una red de mercadeo. Y cuando tú les hablas de todas las bondades y de la generosidad de este modelo de negocio y específicamente las características de nuestra empresa de Actives, pues no lo creen. Es algo tan bueno que muchas veces es difícil de creer. Pero nuevamente, lo que comentaba yo al inicio, tu certeza, tu confianza, tu claridad es lo que les vas a poder transmitir. Muchas veces también, y eso es algo que yo cada día me sorprendo más porque yo misma lo viví. Estamos llenos de creencias limitantes. La educación que recibimos, la religión a la que pertenecemos, la cultura de nuestro país, lo que sea, nos ha formado con creencias sumamente limitantes. Y eso cuesta mucho. Cuesta romper con esas creencias, cuesta cambiar esas creencias y dar un paso de fe, porque al final aquí todo va a depender de nuestro trabajo. Actives nos ofrece el mejor vehículo, los mejores productos, el mejor equipo corporativo, el mejor plan de compensación.
Pero si tú no actúas, si tú no tomas acción, pues esto no va a funcionar. Y ahí es donde entra ese trabajo personal de romper con todas esas creencias limitantes y que podamos dar ese paso de fe para lograr lo que queremos lograr. Y todo eso pues se va a resumir, ¿no? Esas objeciones que las personas nos den se reducen a un reflejo de lo que ellos están pensando o de lo que ellos están viviendo. Quiero que nos demos cuenta que todas las objeciones, la que se te ocurra, las que ya me compartieron en el chat, se reducen a dos tipos de objeciones. Creencias limitantes en sí mismo, o sea, en la persona, o creencias limitantes sobre la industria. Y vamos a ver algunos ejemplos. Creencias limitantes sobre sí mismo. Cuando la persona te dice, es que no tengo dinero. Hay una creencia sumamente reducida, ¿sí? A no poderlo lograr, a no poderlo conseguir. Y yo creo que esta es una de las más repetitivas, cuando las personas nos dicen, sí me gusta, pero no tengo dinero. Pero hay maneras. Y depende de ti como líder, depende de ti como esa persona experta que le puedas ayudar a encontrar la manera de conseguir lo suficiente para poder ser parte del proyecto. No tengo tiempo. Pues todos tenemos las mismas 24 horas en el día. ¿De qué depende? De que tú te puedas organizar, de que tú priorices tus actividades y de que si así lo deseas, encuentres una hora al día para desarrollar tu negocio. No conozco mucha gente. Lo que sobra en el mundo son personas. Nuevamente va a depender de ti, de esa fuerza, de esa voluntad, de esas ganas de ir y contactar a las personas. Y muchas veces nos dan miedo las redes sociales. Yo te diría, no necesitas. Si no lo quieres hacer hoy, salte a la calle, camina, vete a una plaza, ve al centro de tu ciudad. Lo que va a sobrar son personas con quien puedas entablar una conversación. No me gusta vender. Y es algo en lo que yo he caído en cuenta. Todo el tiempo estamos vendiendo. Estamos vendiendo un servicio, un producto, una opinión. Entonces, hacerle ver a las personas no es una venta como tal de producto, ¿sí? Yo vendo una oportunidad para cambiar tu vida. Vendo un proyecto que está cambiando la vida de miles de personas. Tengo que platicarlo, ¿sí? Con mi pareja, con mi papá, con mi hermana, con quien sea. ¿Lo han escuchado? Es decirle a la persona, te entiendo perfecto, yo también lo quise compartir, pero déjame yo compartirle a esa persona. Tú no tienes la información correcta, la información necesaria, la información clara. Es siempre poderle darle una opción ante esa objeción. No sé si sea para mí. Sí, y es algo que siempre decimos, hay que darle ese escape, hay que darle esa salida a la persona, decirle, no sé si sea para ti realmente, esto no es para todos, pero me encantaría que lo hiciéramos juntos. Me encantaría poder avanzar juntos en este proyecto. Es que no me gusta hablar en público. Y díganme si no son todas las objeciones que escuchamos todo el tiempo. Pero yo te pregunto algo. Ante estas objeciones, ¿tú se las compras a la persona? Es decir, ¿tú te quedas con esa objeción y te retiras? Porque lo he escuchado muchas veces. No, pues es que me dijo que no tenía el dinero y bueno, pues ni modo. No te quedes ahí, no le compres su objeción. Tú ofrécele una solución. Y nuevamente, ¿dónde está tu creencia? ¿En qué nivel de certeza estás? ¿En qué nivel de confianza estás ante este proyecto? Porque eso te va a dar la seguridad, la postura, las palabras correctas para poder ofrecer una solución, ofrecer una alternativa ante esa objeción. Y otro tipo de creencias, sí, u objeciones que escuchamos tienen que ver con las creencias limitantes sobre la industria. No me dejarán mentir, pero hay mucha ignorancia. Y hay mucha mala información por experiencias negativas de personas
que no hicieron lo que tenían que hacer y que por supuesto no les fue bien. Y entonces hablan mal de la industria. Pero la industria funciona, lo sabemos estadísticamente, la industria funciona. Los que no funcionamos a veces somos nosotros. Entonces, ¿qué hacer ante esas objeciones? Cuando una persona te dice, es una pirámide, ¿conoces la diferencia entre una pirámide y una red de mercadeo? Necesitamos tener claro para poderle decir a las personas, te entiendo, yo también lo creía. Sin embargo, entendí que una pirámide es un fraude, una pirámide no tiene producto y una red de mercadeo lo tiene. Es un negocio legal, es un negocio donde tenemos un producto que nos respalda y esto funciona. Solo los de arriba ganan dinero. El típico que te dicen, no, no, solo los de arriba van a ganar. Tenemos ejemplos de muchos líderes que han entrado a los 2 años, a los 3 años y que hoy por hoy tienen rangos más altos y están generando cheques más grandes. Entonces, no es que solo los de arriba ganan. Aquí gana el que trabaja y el que hace lo que tiene que hacer. No funciona, pues cuéntale historias. De esas historias de éxito que ya conoces, si conecta a la persona con una de esas historias y hazle ver que esto, por supuesto, que sí funciona. Es que requiero una gran inversión cada mes y yo no puedo. Hazle ver, dale soluciones. Es decirle, tú vas a consumir el producto. ¿Crees en el producto? ¿Necesitas ser producto del producto? Vas a hacer tu recompra mensual. No es una opción. Si realmente estoy convencido, si realmente entiendo lo que esto representa, los productos que tenemos, los voy a consumir. Necesito ser producto del producto, hablar desde mi experiencia, no solamente desde los datos científicos. Y es ilegal, lo hemos escuchado, pues igual, ya lo mencioné, no es ilegal. Es un negocio totalmente legal, ¿sí? Lo sabemos. Recibimos los pagos, la empresa cumple siempre, ¿sí? Pagamos impuestos, estamos establecidos, lo que tú le quieras compartir. Ahora, objeciones, sí, las vamos a escuchar todo el tiempo. Son parte de este proceso que hablaba yo al inicio, ¿sí? El prospectar no es un solo evento, no es una sola vez. Y en este proceso, en este seguimiento que damos a las personas, nos vamos a topar con estas objeciones. ¿Qué necesitamos hacer? ¿O cómo nos necesitamos mostrar? Y aquí un ingrediente fundamental que lo hablamos todo el tiempo en nuestro negocio es la empatía. Si yo me pongo a pelear, ¿sí? O a defender o a querer ganarle a la persona ante lo que me está diciendo, muy probablemente lo voy a perder. Necesitamos empatizar. Necesitamos crear esos puentes, esos vínculos, esa comunicación. Y para eso no nos queda de otra. Hay que decirle a la persona, te entiendo perfecto. Yo me sentía igual, pero ¿sabes qué? Descubrí que en esta oportunidad realmente tengo las herramientas para cambiar mi vida, para cambiar mi futuro. Si lo haces desde la empatía, si lo haces pensando en esa otra persona, muy probablemente esa persona te va a escuchar. Hazle preguntas. Acuérdense que aquí hablamos menos y escuchamos más. Lo hemos también mencionado muchas veces. Por alguna razón inteligente, tenemos 2 oídos y 1 boca. Hazle preguntas y esas preguntas serán la mejor herramienta para ti para saber qué es lo que esa persona necesita. Y conéctalo a historias, lo mencioné hace un ratito. Si eres muy nuevo, sí, conéctate al sistema, conéctate a los Zooms, empieza a escuchar esas historias de éxito que ya existen y existen muchas y muy variadas para que las puedas utilizar. Y tú vas a ir creando tu propia historia también dentro de este proyecto. Esas personas, depende de la objeción que te dé, tú puedes conectarla. Pues es que no tengo dinero, ¿sí? Te entiendo perfecto. Conozco una persona que estaba en tu misma situación, pero ¿sabes qué? Pidió prestada una tarjeta, pidió un préstamo con su prima,
pidió producto a su patrocinador y lo vendió y con eso hizo su inscripción y repuso el producto, dale soluciones. Oye, es que no tengo tiempo. Te entiendo perfecto. Conozco una persona que trabajaba todo el día, pero ¿sabes qué hacía? Le dedicaba 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la noche a hacer llamadas. Eso es lo que hacía, conectar a sus prospectos a una presentación de Zoom. Y logró esto en poco tiempo. Es que no conozco personas, ¿a quién le voy a platicar? Te entiendo perfecto. Conozco una persona que decía lo mismo y ¿sabes qué? Lo que hizo fue pedir referidos. Con esos 3 o 5 o 10 contactos, lo que hizo fue pedir referidos y sacó una lista de 50, de 60 personas. ¿Te das cuenta? Se trata de dar soluciones. Si yo le compro su objeción a mi prospecto, pues ahí termina todo. Entonces, te quiero compartir, antes de cerrar, que precisamente la semana pasada me contactó un socio y no sé si está aquí, y me decía un poco desanimado, ¿no? Pues es que los productos no me han dado resultados y me es muy difícil contactar personas y bla, bla, bla. Y bueno, es una persona que lleva tiempo, que me consta que se ha conectado a los Zooms, que se ha preparado, que está convencido de lo que tenemos. Me estaba manifestando que se le hacía muy difícil hacer la recompra cada mes. Y le hice yo una pregunta que después él me lo dijo. Me dijo, me diste claridad, o sea, me pusiste en mi lugar. Porque le pregunté yo, le dije, ok, vamos a dejar de lado la parte económica. Si la parte económica no fuera tu problema, ¿seguirías consumiendo los productos con todo lo que me estás diciendo? Me dijo, sí, claro, o sea, yo confío en los productos. Ok, le dije, entonces no son los productos de si te han funcionado o no como tú esperabas. Tú tienes claro la ciencia, el respaldo que hay detrás de cada uno de los productos y sabes que funcionan. Tu problema es que hoy por hoy, como no estás generando un ingreso, se te hace difícil. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? En que empieces a generar un ingreso. Y un ingreso que no solo te va a permitir hacer tu recompra, sino que te va a permitir empezar a cubrir otros gastos. ¿Qué hubiera pasado si yo le compro esa idea de no tengo dinero, no puedo comprar los productos y los productos no funcionan? Muy probablemente ese socio hubiera tirado la toalla, como decimos, hubiera desistido y se hubiera ido. Pero nuevamente, yo te pregunto a ti, ¿dónde está tu nivel de confianza? ¿Dónde está esa certeza y esa claridad de que nuestro proyecto realmente significa un cambio de vida para todo el que lo quiera hacer? Y llévate esta frase, no es por lo que eres o lo que sabes, es por lo que transmites que las personas se unen a ti. Y si tú realmente logras transmitir esa confianza, esa certeza sobre nuestro proyecto y lo que tenemos en las manos, las personas se van a unir a ti. No quiere decir que lo van a hacer a la primera vez, conocemos ya también las estadísticas, ¿sí? Pero si tú das un buen seguimiento y ante cada objeción, ante cada petición, ante cada necesidad de cada una de las personas, tú tienes las palabras, las herramientas para ofrecerle una solución, seguro, esa persona se va a unir a tu equipo. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Espero que esto nos sirva. Sí, son datos muy generales, pero al final, como dije al principio, las objeciones son siempre las mismas. Va a depender de ti que sepas aplicarlo, que sepas encontrar esas palabras correctas y que podamos todos seguir creciendo en este camino. Muchísimas gracias.